fue superior. Uruguay debutó con derrota ante España por 2-1 en el marco de la Copa de las Confederaciones. Luis Suárez anotó el gol uruguayo e igualó a Diego Forlán como máximo anotador de la Celeste con 33 conquistas. Ellos opinan. En nuestro programa, Juan Carlos Celsa y Javier Máximo Goñi nos brindan sus conceptos desde Brasil después de la primera presentación celeste. Sin goleador. El máximo anotador del fútbol uruguayo se va de los aurinegros. Juan Manuel Olivera será jugador del Náutico de Recife. Post reunión. En horas del mediodía se llevó a cabo la reunión de directiva de Nacional. A propósito de ello, el dirigente Luis Bruno nos habla del presente del equipo albo. Buzones de fiesta. Sudamérica se consagró campeón de la segunda división profesional y retornó a primera luego de 17 años de ausencia. Miramar Misiones y Rentistas definirán el segundo ascenso. En tanto, Tacuarembó deberá disputar los playoffs por el tercer cupo al círculo de privilegio. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Sin Límite, bienvenidos a BTV con esta producción de Tenfield. Ya estamos comenzando con todos los compañeros un nuevo programa que tiene el adelanto de lo que ocurrió el fin de semana, la derrota frente a España, que estaremos analizando con todo el equipo y el contacto con nuestros compañeros en Brasil por la Copa de Confederaciones. José María Mancilla nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo te va, Pepe? ¿Qué tal, Rodolfo? Compañeros, gracias a la producción. Comencemos por lo que dejó el partido de Uruguay ante España, o el juego de España ante Uruguay, después de 45 minutos donde España jugó a otro deporte, ¿verdad? Me quedé pensando a propósito de España. España no es un gran equipo. España es un espejo. España es una cura de humildad. Y desde acá sabemos que Blatter ve este programa, Rodolfo. Sí. Desde acá, hi, Josep. Le proponemos a la FIFA, al presidente de la FIFA, a Josep Blatter, que dentro de tantos departamentos que tiene la FIFA, forme uno más. El Departamento de Ubicuidad Deportiva. Departamento de Ubicuidad Deportiva. Entonces, aquellos equipitos, aquella selección que ganan dos o tres partidos y ya se creen los reyes del pollo frito, ya se creen que tienen derecho propio a llegar a un mundial, porque no tienen historia y que se llevan a todo el mundo por delante. Ejemplo, Venezuela. Ejemplo, Chile, la gran promesa siempre que nunca cristaliza en nada, y algún otro que ande por ahí, por algún otro continente. Cuando esos equipos ganan dos o tres partidos y se agrandan, ahí, luego de sacarla de toda competencia a la selección española, le mandan a los españoles. Entonces los españoles los enfrentan y los ubican. Le dicen, ve, este es el lugar que ustedes tienen que tener. Eso también fue para Uruguay. Fue para darnos cuenta que, si bien se consiguió algo muy importante ante Venezuela, Uruguay puede y debe rendir más. Después el segundo tiempo da como para discusión, como para opinar, ¿no? ¿Sacaron el pie del acelerador ellos? ¿Nosotros le tomamos los puntos o se dieron las dos cosas al mismo tiempo? Ellos sacaron el pie del acelerador y nosotros a ese equipo que jugó a media máquina les tomamos los puntos. Eso habrá que discutirlo. Bien, primer concepto de José María Mancilla, nuestro querido amigo Pepe. Estamos ahora con Enrique Lujambio. ¿Cómo te va, Quique? ¿Qué tal? Buenas tardes. El gusto de siempre estar compartiendo con ustedes acá, este Sin Límite a través de BTV. Comparto, bueno, no hay que ser, digo, demasiado sesudo para compartir la mayoría o alguna de las cosas que dice todo el mundo de España que acaba de decir Pepe. Sin embargo, más allá de que pienso de que España es como un equipo de los gloriosos de la NBA en alguna medida, como lo fueron aquellos Ángeles Lakers de Magic Johnson o el Chicago Bulls de Jordan, Will Chamberlain y los Boston Celtics. Esta España ha marcado una época e historia en el mundo, sin duda alguna, por encima de aquel Brasil del 82 que todos vimos jugar muy bien, etc. Sin embargo, si yo lo miro fríamente, digo, ¿qué tiene España de diferente y de tan grandioso para hacer esta diferencia de dos Eurocopas y un Mundial? Tiene una defensa soberbia, mejor que las demás, mejor que la gran defensa que puede tener Alemania o Italia, fortaleza, etcétera. No. O sea, yo no creo ni que Piqué, ni que Busquets, que está creciendo, sean aquellos grandes zagueros que hemos visto a través de la historia en selecciones notables. España tiene una defensa, cosí, cosí, para arriba, un 6, un 7 tal vez. Tiene una delantera bárbara. España no tiene un Cavani y no tiene un Suárez. Pedro, con el mayor de los respetos, por favor, entiéndaseme bien, y Soldado, son unos buenos soldados que acompañan la carrera y punto.
en este Uruguay de hoy, ni Soldado ni Pedro serían titulares. Jugarían Cavani y Suárez por destrozo y por muerte. Si ayer España tenía a Cavani y o a Suárez, el resultado hubiera sido más que catastrófico. España tiene un mediocampo que va a ser inolvidable en la historia. Tiene un Xavi, no está Xavi Alonso, pero está Iniesta. Está... Entonces, eso es lo que España marca la diferencia para mí. Con una defensa cosí-cosí, con un ataque no paupérrimo, pero de mitad de tabla para abajo, que no integrarían muchas de las selecciones del mundo, tiene un mediocampo extraordinario de Disney World. Comparto plenamente todo lo que dijiste, pero lo vamos a charlar un poquito más adelante, porque antes quiero presentarles a mi querido amigo Jorge Baguillo. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué hace, Rodolfo? ¿Cómo te va? Saludo sí, también para estos amigos. Por los programas del fin de semana, muy buenos. ¿Sabes? Muchas gracias. Y con gente amiga, además, y futbolera, ¿no? Sí, sí, linda, linda. Estuvo lindo, sí. Estuvo lindo. El sábado y domingo. Muchas gracias. Aquí que no lo hemos podido invitar, creo que viene una vez sola porque tiene otras ocupaciones en los mediodías. Pasa, no, duerme. No, perdón. Se cuesta las 4 de la mañana. No, eso fue, en otra etapa de mi vida. Hoy, ¿sí? Ahora estás en Montevideo. No, viaja. Ahora sí. He estado la mitad de este año. Quería saber eso, simplemente para tenerte en cuenta. ¿Podremos o no? Con la cuando producción. Tú digas, a las órdenes estando aquí, sin duda alguna. Mirá que hay que venir a la 1. No, pero yo me levanto a las 7 de la mañana todos los días. 7:30. He cambiado el rumbo de mi vida. Eso también es de Disney. Manera. Eso también es de Disney. Es de Disney, sí, es de Disney. Viste bueno, que todo, viste que todo, de Disney, viste que sorpresas tiene la vida. Sí, la verdad. Bueno, sí, claro. Lo que ayer se enfrentaron era nada más que nada menos que el campeón del mundo y el cuarto en el mundo. Dio la sensación, por lo que vimos, y yo en los 90, porque no tomo en cuenta los últimos 15 o 20, teniendo en cuenta que salió Xavi, salió Fábregas y si no sé qué otro cambio hubo, que los que entraron. La verdad, yo no sé dónde juega cada uno porque aparecen por derecha, por izquierda, por el medio, por atrás, de costado, no sé. Pero me dio toda la sensación que ayer se enfrentaba el 25º en el mundo contra el primero. Por la razón que entramos y sin ánimo de ofender y respetando las opiniones absolutamente todos, de la misma manera que pido que respeten la mía, entramos muy timoratos. Los 11 jugadores de Uruguay en el campo nuestro, eso es imposible. Imposible poder llegar a la otra área. Y cumpliendo funciones cuando en otros partidos depende del nombre del rival, porque yo comparto con Quique, que si tuviera España a nada más ni nada menos que a los goleadores nuestros, a Suárez y Cavani, suerte entonces pila. Sí sería invencible. Uh-huh. La verdad. Entonces, nosotros tenemos a Cavani y Suárez. Suárez corrió contra todo lo que pudo, solo, contra el mundo, buscando una pelota. La encontró en quieta, un golazo hizo. Entonces, Cavani jugó otra vez defensivamente. Entonces, cuando se entra timorato, cuando sos demasiado conservador, cuando te jugás puro y exclusivamente a algún contragolpe o algún error, que generalmente no lo tienen, porque salen siempre jugando, y si no salen jugando te la tiran para atrás, despacito, tienen una paciencia que llega hasta aquellos que somos de... Bueno, somos... con características distintas, nos calentamos, decimos, no, por favor, muchachos, agarren para adelante. Ellos tienen paciencia. Y con esa paciencia llegaron a 4, 5, 6 situaciones de gol que tuvieron el primer tiempo contra una tristísima, una vez sola nosotros, en una pelota bien puesta, pero que lamentablemente Cavani no llegó a pegarle bien fuerte con la cabeza. En el segundo tiempo, yo creo que el segundo tiempo fue parecido al primero. La única diferencia es que en Uruguay entró nada más ni nada menos que un par de futbolistas como lo son Lodeiro, como lo son Forlán, bajaron las revoluciones, salieron los hombres que ya expresé, a mi juicio por lo menos, y simplemente terminaron una práctica con muchísima gente, una práctica que cobraron entrada los españoles donde nos dieron, y perdónenme la expresión, nos dieron un vinillo de novela. Sí, sí, vino riojano. Está bien. Quiero decir solo una cosa, Rodolfo, si ustedes me permiten. Señor Baguillo, le manda saludos a este un gran amigo mío, que dice que cuando usted quiera, no voy a nombrar una marca, obviamente, de una importantísima cadena uruguaya, que dice que cuando usted quiera puede ir a vernos desayunar y trabajar a las 7:30 de la mañana, donde yo le voy a decir. Bueno, dile a tu amigo que con mucho gusto... Juan Pedro, que chichiano, un saludo. Me voy a ir con mucho gusto, pero... 7:30 sí, estás yo en la vuelta, ¿no? Yo sí me voy a levantar, vos seguís de largo. No, ya te dije, he cambiado el rumbo de la cancha y de dale saludos a... Le mando Pedro. Un abrazo muy grande a un amigo de ustedes también, que es el amigo Jorge Lenoble. Está mirando Lía. En este momento, sí, está con Lía en Salto. En a los Saltos está, en Salto. Creo.
Perdón, creo que Pablo a los altos. Y Pablo me dice, mi amigo. No, amigo, amigo no de es. Todos nosotros. No, yo no lo conozco. No, no, él tiene. Yo creo que Elías lo de. Mira, te voy a decir por más. Eso, no por, eso, por eso es amigo de nosotros y tuyo no. Él se junta no, con no, buena gente. Por eso mismo. Por eso es amigo de no todos amigo nosotros, pero no es tu amigo. Yo creo no, que a mi buen, a nuestro buen amigo Jorgito Lenoble, Elías sí lo tiene a los altos en estos momentos. Bueno, muy bien. Vamos a. Yo creo que quería decirles algo. Perdón, si yo a mí me invitaron a un programa deportivo. No, pero ya voy a la pausa. Antes tenemos los talentos para marcarles con Jorge. Si yo voy a jugar un campeonato y digo, el primer partido lo juego contra el campeón, contra el mejor del mundo, ¿está? Pero digo, el partido nuestro es el segundo. Recién acaba de terminar Nigeria con Tahití. 6-1 le ganó Nigeria a Tahití. Es decir, en caso de empatar con Nigeria, nosotros le tenemos que hacer 6 goles a Tahití y que no nos convierta. Es decir, que tenemos que ganarle 6-0. ¿Está bien la propuesta? En decir, ¿el partido es Nigeria o el partido es España, que es el campeón del mundo y es el que tengo que vencer? Porque ayer entraron con ataque de pánico los jugadores de Uruguay. No, tuvieron miedo. Yo discrepo. Tuvieron miedo. Tuvieron miedo de atacar. No dieron dos pases de corrido. No triangularon una sola vez. No hicieron una pared. Robaron 5 pelotas y las 5 pelotas las tiraron para adelante. Era ataque contra defensa. Mientras que los demás jugaban como en el básquetbol, pero un poco más aburrido. Porque el básquetbol se llega enseguida al aro. Acá hacían lo mismo, en semicírculo, y buscaban los espacios y demoraban más. Hubo gente que no le gustó. Y hubo gente que le encantó, de repente, cómo jugaron. Pero si yo miro fríamente, digo, bueno, ¿cómo perdí? Y perdí como fui pensando. Yo fui pensando que iba a jugar contra un equipo que, si juego 10 veces, le puedo ganar una. Me tengo que levantar bien. Entonces, ¿cómo tengo que perder? Por la mínima diferencia. ¿Cómo perdí? Por la mínima diferencia. Perdí 2-1 con un gol en contra que me hice. Entonces, tengo que estar contento. Ahora, la mentalidad no es esa para jugar. Tenemos que ir con otra mentalidad. Por más que sea España, por más que sea quien sea. ¿De acuerdo? Porque los alemanes un día se aburrieron. Ustedes dirán, sí, pero tienen refuerzo. Se aburrieron de que Barcelona les pintara la cara y que esto y que lo otro. Y dijeron, bueno, ¿sabe una cosa? Y a partir de ahora vamos a tener que ganar nosotros. Y le hicieron 4-4 y a 5 Barcelona y a Real Madrid. Y son los que mandan en Europa hoy por hoy. Entonces, hay que encontrar el antídoto. Lo encontró Mourinho con el Inter cuando jugaba contra el Barça. Lo encontraron varios equipos, lo encontraron los alemanes ahora. Sí, con el Madrid no encontró mucho antídoto, ¿no? Ahora, yo comparto con lo que decía Quique Lujambio. Tiene un juego de equipo que es impresionante, espectacular. El show que dieron fue. Nosotros teníamos. Holanda del 74 o Brasil del 82. La hinchada a favor. O Dinamarca del 86. La hinchada a favor. Sí, o Francia también. O Francia también. Digo, hemos recibido unos cuantos bailes, pero digo, hay que tener determinada actitud. Bueno, no, pero vos no pensando podés que el primer partido ya lo vas a perder, que yo tengo que ir a ganar el segundo partido. No, tengo que ir a ganar todos los partidos. Es que yo creo que pero que es que yo no, Rodolfo. Yo digo, si yo soy, pero a ver si nos entendemos, porque acá estoy aburrido de que me digan que si yo pongo 4 delanteros, me aseguran que yo le voy a pintar la cara al otro cuadro. Pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? No, pero decime tampoco qué partido Uruguay, Rodolfo. Decime qué, pero perdóname, Quique, desde el Mundial. Cuento Mundial y cuento Copa América, salvo la final de la Copa América, 3-0 contra Paraguay. Entonces, decime qué partido. Pero decime cuándo Uruguay. Qué partido no, no, le pintamos la cara como un equipo. Pero vos decime cuándo Uruguay. Nunca, hace 5 eliminatorias. Me hablan del 80% de tenencia de pelota. ¿Pero qué están descubriendo América? Que son todos colones ahora. Acá hace 5. Pero si tuvimos. Pero déjame terminar, Quique. Si tuvimos. Ahora me gustaría que la producción, si fueran tan amables, me trajeran los porcentajes que tuvimos en el Mundial de tenencia de pelota y cuánto la tuvieron el resto de los rivales. La historia, puedo decir. ¿Y cómo salimos? Uruguay tiene tenencia ¿sabes de pelota. Sí, es el gran déficit uruguayo. Creo que hubo un partido que llegamos a tenerla en un 40% en el Mundial. No estoy seguro. O sea que eso no me sorprende. Además, los resultados morales y las tenencias a mí no me impresionan. Me impresionan los resultados. ¿Cómo salí? 2-1, perdí 2-1. ¿Con quién? Con el campeón del mundo, con España. ¿Y cómo anduvo el equipo? Y nada, manejaron la pelota, nos pintaron la cara, bárbaro, así, corrieron para acá, para allá. 2-1. Se terminó la historia. Ahora, tengo que corregir. Tengo que buscar el antídoto. Tengo que entrar de otra manera. No puedo estar pensando que yo voy a entrar a perder con ese equipo. Porque no es la mentalidad del fútbol uruguayo.
tampoco es pensar que vamos a ganarle a cualquiera porque somos Uruguay y ganamos 3 mundiales, 4 mundiales. Bueno, yo no creo que el discurso haya sido el mismo. Para afuera que para adentro. Pero además, Pepe. Está bien, Pepe. Además, está bien, pero lo veías en la cancha, Rodolfo. Bueno, ok, Rodolfo. Eso es otra historia. Lo veías en la cancha. Eso pasa por los jugadores. No llegaban. Eso es otra historia. Pero eso es porque. A ver, si vos pones cuatro tipos que creen. Contra un equipo que sabés cómo juega. ¿De acuerdo? Yo para atajar, ¿qué pongo? Un buen arquero, un arquero. Para definir arriba, para hacer goles, ¿qué pongo? Goleadores. Y para marcar en la mitad de la cancha, ¿qué voy a poner? ¿Creadores? No, tengo que poner marcadores. Tengo que ser modesto y decir, voy a jugar contra España y voy a tener que poner un 4-4. Pero sabes una cosa, Rodolfo, Uruguay anduvo mejor. Sacrificar. Uruguay anduvo mejor cuando salieron en esta oportunidad, por lo menos a mi juicio, anduvo mejor Uruguay con mayor tenencia de pelota, por más que no quieras, y que todos somos contestes en que tenés razón, que nunca fuimos equipo de tener pelota. Jamás. Cuando salió Diego Pérez, cuando salió Gargano, ahí Uruguay mejoró. Ahí mejoró. Entonces, Si no la agarró ni Diego Pérez ni Gargano todo el primer tiempo, ni en el partido. Bueno, porque también busquémoslo, en ese momento, o por lo menos para mí, España todavía no se veía ganancioso. Después, cuando empezó a ganar España, dijo, sacó la pata del acelerador, como decimos generalmente, salió Xavi, salió Fábrega. ¿Qué te parece? Dejaron a Iniesta nada más. Con Iniesta solo. Inteligente, le hizo bien el partido y dijo, acá tengo que jugar de primera. No, Rodolfo, y de primera jugó. Rodolfo, somos siempre los mejores. Pero Gastón Lapine quería aludirse a 3 jugadores de España. Es inexperiencia. Jordán estaba en el banco de suplente, entró y en 5 minutos hizo más que todo el equipo de Uruguay. ¿Por qué? Porque tocaba de primera, no se dejaba encimar, no le quitaron la pelota, porque además España de jugar bien. Pero eso es mérito atacando, del otro también. Porque además de jugar bien atacando España. Pero eso es mérito del otro. Eso es mérito del otro también. Sí. Cuando el otro te logra bloquear, no es que vos seas un perro ni ladres, como se dice en el campito y en la calle. Bueno. Es que el mérito también lo tiene el otro. Uruguay hace 5 mundiales, 5 eliminatorias, que somos quintos. Y cuando vamos a empezar ante una eliminatoria, decimos, no, porque tenemos que ganar la eliminatoria. Está bien que tenés que pensar en ganar la eliminatoria. Pero también la realidad marca que Uruguay, de los últimos 5 mundiales, o no fue a 2, o fue quinto en 3 eliminatorias, y llegamos con el agua al cuello, y como en la última, primero, en unos minutos finales en Ecuador, donde pudimos ganarle a un rival merced a una serie de factores, y con un Costa Rica que nos complicó la vida. Entonces digo, ahora, la verdad, tampoco nos creamos que somos los campeones del mundo. Rápido, me voy a la pausa porque me están diciendo absolutamente de todo porque no he cumplido, y les pido mil disculpas. En mi barrio, cuando vos me venías a jugar al fútbol mano a mano, y tocabas de primera esto y lo otro, ¿qué hacía yo? ¿Te pegaba? ¿Salía a pegarte? ¿Que es lo más fácil? Yo no creo que tenía que haber hecho Uruguay, pero cortito, jugar cortita la pelota. No, pero si sabemos, pará, a ver, Quique, si tenemos todo el cuadro nuestro, pero este grupo consiguió en la cancha nuestra, fue cuarto ¿cómo hacen vos robar la pelota y tirar un pelotazo? Pero ¿cómo hacen los jugadores para llegar? Este grupo, vos me hablás del pánico escénico, un grupo que fue cuarto en un mundial y que fue campeón de América. Sí, tuvo pánico escénico, Quique. No fue eso. Grupo vino de un partido con Venezuela, donde echó el resto. Dejá Venezuela, olvídate de Venezuela, que Venezuela. ¿Y cómo me voy a olvidar de Venezuela? Que 5 días antes. ¿Cómo fue? Se terminó la historia. 5 días antes, este equipo dejó todo contra Venezuela. ¿Sabés cuando me di cuenta cuál era la diferencia entre España y Uruguay? Y España no es Venezuela. ¿Sabés cuando me di cuenta la diferencia entre España y Uruguay? Lo dijo el Pepe. Venezuela sí tuvo pánico. Déjame decirte esto. ¿Sabés cuando me di cuenta la diferencia entre Uruguay y España? Llegó España a Recife. Nosotros estábamos en Recife, ¿no? Sí, sí. ¿De acuerdo? ¿A cuántas cuadras estaríamos? ¿Cuántos kilómetros? Nosotros no practicamos. España practicó. ¿Y cuál y por qué? Pero eso es un tema del técnico que ha tenido. No, pero un tema del técnico, no, papá. Tenés que agarrar y practicar como practicó España. Papá, tenés que papá. Jugar con lluvia, con tormenta, papá. Con frío, con calor, con lo que sea. Vení, que me voy al gimnasio. Escucha, pero papá, el gimnasio dejalo para los preguntarle a los grandes equipos uruguayos. Voy a la pausa, voy a la pausa porque la preguntarle a los grandes equipos. Me hizo calentar. Se pregunta y se responde. No he podido disfrutar lo que vi de España, que fue espectacular todavía, de la calentura que me agarré por la actitud que tuvimos nosotros los uruguayos. Porque no se puede ser lo visceral en esta vida. España fue fuera de serie y lo voy a mirar nuevamente el partido porque voy a disfrutar el juego de España. Aunque por el momento Alemania me aburre un poco porque jugaron un poco al básquet. Alemania e Italia se pero te quiero decir, ya no puedo ir con España. Yo no puedo ir a jugar sabiendo que voy a perder. España no viene al show de los talentos porque evidentemente son españoles. Pero si estás acá en Uruguay podés participar del show de talentos. Sin duda alguna. Pero vos ahora tenés que votar. ¿De qué forma?
Llamá desde tu celular de Antel al asterisco 432 numeral y decidí quién sigue participando en el show de talentos. Opción 1 para que siga Jorge, 2 para que siga Giovanna, 3 para Damián N y 4 para Cecilia. El costo del mensaje es de 5 pesos IVA incluido. Amigos, hacemos una breve pausa y en un instante nada más ya estamos con ustedes con mucho más.